El Instituto Mixto de Ayuda Social informó que 19.000 familias recibieron en su cuenta bancaria el Banco Nacional y unas 13.000 más lo recibirán en el transcurso de la semana. Para recibirlo no se llena ningún formulario, se destina a familias en situación de pobreza que no estaban cubiertas por otros programas sociales del Estado y que principalmente tienen una acumulación de las siguientes características: jefatura femenina, personas mayores de edad, personas en situación de discapacidad, personas menores de edad. No es requisito tener una afectación laboral directa. En ese sentido, el IMAS detalló que ya ha iniciado el depósito de recursos por casi 5 mil millones de colones para atender a estas más de 33 mil familias cuya condición de pobreza les hace especialmente vulnerables frente al impacto económico de la emergencia ocasionada por el COVID-19. Es importante que las personas atendidas por el IMAS esta semana sepan que han sido detectadas por los sistemas de información social de la institución y también priorizadas por su condición de pobreza. Es un único monto de 125 mil colones que ya ha sido depositado en una primera entrega. El IMAS ha tomado una decisión y esa decisión ha sido redireccionar 5.097 millones de colones para la atención de familias que previamente habían sido identificadas por los sistemas de información social, que estaban en nuestras listas de espera o bien que estaban también pendientes de una cita en nuestra institución. Teniendo ya la valoración socioeconómica de estas familias, se han priorizado aquellas que tienen una, no solo una condición de pobreza o pobreza extrema, sino también agravantes de vulnerabilidad. Me refiero a que tienen, por ejemplo, una acumulación de las siguientes características: una jefatura femenina, un adulto mayor en el hogar, una persona en situación de discapacidad o personas menores de edad a cargo. Con esto puedo informarles que también en el transcurso de esta semana tenemos previsto alcanzar a 33.330 familias, de las cuales ya a 19.560 se les ha hecho un depósito en su cuenta bancaria, de tal manera que es un depósito similar, pero no es el bono proteger. Estamos hablando de un depósito de 125 mil colones por un mes, que es lo que los recursos que hemos identificado nos permiten hacer. También es importante decir que hay 13.770 personas que representan a hogares a los cuales estaremos contactando personalmente, ya sea mediante mensaje de texto, correo electrónico o bien mediante una llamada de nuestro call center que los identificará por número de cédula, de tal manera que les informemos, debido a que no tienen cuenta bancaria, cuál es el procedimiento mediante el cual se hará el retiro de manera ordenada en agencias bancarias del Banco Nacional. Las familias son avisadas mediante un mensaje de texto del número 754-004, un email de una única dirección y más notificaciones @correo.imas-mediosasi.com. Puede ser consultada si llaman al 800-004627 o ingresando a la página web www.imas.go.cr.